You've come so far, Survivor. This place was once a vibrant Ark, filled with wondrous creatures. Before it was contaminated and compromised beyond repair. Long ago, Helena confronted her fellow explorer Rockwell here when his obsession twisted him beyond humanity and reason. Even Helena could not truly put an end to Rockwell's madness. And he survived here in the shadows all this time, feeding on poison and growing stronger. You have to finish what Helena started. If we are to save Earth, Rockwell must be stopped. If there's anything left of the person that Helena knew, Edmund would want to be stopped. Steel yourself, Survivor, for here terrors await you. Bienvenidos a este nuevo mapa para Ark Nintendo Switch Aberration, que ha salido precisamente hoy. Os voy a enseñar un poquito por encima el contenido, los biomas que tiene, las nuevas criaturas. Es un vídeo de toma de contacto. Si veo que tiene buena aceptación, que tiene muchos likes y que os apetece ver una serie, pues la haré. Empezamos spawneando en una zona fértil, lo que sería el lago fértil. Se puede ver que es más o menos tranquila, sería la zona inicial fácil. Pero antes de avanzar un poco más viendo este mapa en Nintendo Switch, vamos a comentar qué es Aberration. Tras despertarse en Aberration, un Ark en ruinas, con sistemas en mal estado y con un bioma subterráneo muy complejo, los supervivientes tendrán que enfrentarse a nuevos retos que no se asemejan a nada que hayan visto antes. Radiación solar extrema, peligros medioambientales, tirolinas, trajes de vuelo libre, equipos de escalada, exploración de cuevas, baterías de carga... Bueno, tiene gracia que sea exploración de cuevas porque casi todo el mapa es subterráneo, aunque también tenemos acceso a la superficie, pero como veremos es muy muy peligroso acceder a ella así sin estar bien preparados. Además de un conjunto de nuevas y extraordinarias criaturas que descubrir en sus profundidades misteriosas, eso es cierto. Tenemos una serie de animales únicos de este mapa y luego tenemos una versión aberrante de algunas criaturas que ya hemos visto en otros mapas. Lo guapo va a ser ir a cazar estos animales exclusivos de este mapa, pero vamos a tamear cualquiera que nos venga bien, nos haga gracia, nos haga falta o nos guste su aspecto. Pero ten cuidado con los sin nombre, los famosos Nameless, humanoides insaciables fruto de la experimentación con elemento, que han evolucionado hasta convertirse en monstruosidades con un gran odio por la luz. Es un mapa en el cual nos va a venir muy bien tamear a ciertos animales que generan luz porque la oscuridad va a ser nuestro principal enemigo junto, como veremos, con la radiación. En Aberration, los supervivientes descubrirán los secretos más ocultos de los Arks y por fin sabrán qué les depara el futuro a aquellos que sean tan fuertes e inteligentes como para sobrevivir. Desde luego vamos a tener que estar muy aplicados porque es un mapa bastante guapo, a mi parecer es súper chulo, tiene... Bueno, el bioma este del lago fértil, digamos. Ahora vamos a ver lo que sería el bosque de hongos luminiscentes, lo que sería la zona azul. Y luego tenemos la zona roja. Bosque fértil fácil, zona azul media y la zona roja radiactiva muy difícil, pero ahí es donde están los más preciados, no solo tesoros, sino también animales para tamear. Vamos a poder crear más de 50 nuevos artículos respecto a los anteriores mapas de Aberration, como por ejemplo unas alas para planear. En este mapa no hay animales voladores, a no ser que se juegue con mods y se puedan permitir, pero inicialmente no se puede volar, vamos a poder planear, ya sea, como digo, pues creando unas alas mecánicas o tameando al preciado y chulísimo Rock Drake que apareció por primera vez en este mapa. Ese sin duda va a ser uno de nuestros objetivos y ya os adelanto que no va a ser fácil hacerse con él.
Luego tenemos otra serie de animales como estos cangrejos gigantes, los carquinos, que son muy espectaculares, son terroríficos, también son bastante difíciles de tamear y están desperdigados por varias zonas del mapa. Aprovecho para preguntaros, ¿dónde queréis que me haga la base? Si veo que el vídeo tiene buena acogida y me lanzo a hacer una serie, en la zona fértil, fácil, en el bosque de hongos luminosos, zona media, o en la zona difícil. Os adelanto que os voy a tener que pedir ayuda y acepto todo tipo de consejos porque este mapa no lo he exprimido nunca tanto como The Island o como Scorched Earth, así que no sé todos, bueno, los detalles, las cosas, bueno, lo mejor por hacer, lo más, bueno, necesario en un inicio. Sí que sé, por ejemplo, que en este mapa hay cosas como el aceite, por ejemplo, y el metal que son difíciles de obtener y hay que intentar, bueno, pues conseguirlos de maneras alternativas, ya que van a ser unos bienes muy preciados. Hay muchas cosas que desconozco, así que, bueno, va a ser divertido ir descubriéndolo gracias a vuestros consejos y vuestra interacción. Como pasó con Scorched Earth, y va a pasar también con este mapa, los servidores oficiales van a estar un poco vacíos de enemigos. Así que intentaré jugarlo en un servidor alternativo, porque, bueno, para hacerlo un poquito más dinámico y que se vea con más vida, ¿no? La zona azul está guapísima, se ve muy bien, de hecho se ve muy bien. Lo que pasa es que el tema de los frames, si os fijáis, ahí he activado el comando de los frames. También es porque estoy así avanzando muy rápido y se carga todo así como de sopetón, ¿no? Porque estoy avanzando a gran velocidad. Pero rara vez se ve a 30 frames estables, se ve entre 25, 30, alguna vez incluso por debajo de 25 ya se ven de color rojo. Bueno, esto siempre es susceptible de mejora, pero un dato ahí a tener en cuenta, ¿no? El tema de los frames. Como decía, el tema de la oscuridad, hay que intentar mantener la raya, va a ser nuestro principal enemigo, junto con la radiación posiblemente, y vamos a tener que tamear y tener en nuestras filas una serie de animalitos que tienen luz propia, o incluso, bueno, generar unas linternas, ¿no? Para no quedarnos nunca a oscuras. Aunque parezca mentira, ¿no? Porque con tanta luminiscencia, ¿no?, en este mapa, parece raro que nos quedemos a oscuras, pero sí. Vamos a aprovechar cualquier plano de oscuridad para hacernos la vida imposible unas criaturas totalmente terroríficas. Es un mapa oscuro, siniestro, a pesar de la espectacularidad y lo llamativo que es, ¿no? Con esos colores. Muy guapo, muy chulo, en este tour que os estoy haciendo así de primera toma de contacto, y nos dirigimos ya a la zona más impactante posiblemente de este Aberration en Nintendo Switch, que es la zona roja, la zona radiactiva. Aquí no vamos a poder venir a pelo, vamos a tener que crear una serie de trajes antirradiación o, bueno, ir montados en un animal que la tolere también, o alguna otra cosilla que podemos hacer para intentar prevenir, bueno, pues la enfermedad por radiación. Espectacular esta serie de grutas, de cavernas, muy laberíntico, muy chulo. Es un mapa, a mi parecer, de los más espectaculares. Scorched Earth, que venimos de ahí, lo nombro por eso. Bueno, pues un desierto, mucha arena, mucha piedra, alguna cueva que otra, pero este, bueno, pues subterráneo, es otro rollo, mucho más detallado, mucho más variado también. Subterráneo y superficie también. No quiero adelantar muchos acontecimientos porque también lo tengo que ir aprendiendo. Aprenderé sobre la marcha. Aprenderemos a tamear los animales más icónicos, a crear estos nuevos artefactos y un poco, bueno, pues a intentar salir airosos, conseguir los tres artefactos que tiene este mapa, intentar batallar contra el boss de Aberration. Y tenemos un espinosaurio, este lago es brutal. Es guapísimo. Claro, ahora estamos aquí, bueno, pues de paseo enseñando la cosa. Pero cuando empecemos a padecer la persecución de los enemigos, los efectos de la radiación y todo lo que eso conlleva, lo vamos a pasar bastante, bastante mal. Así que creo que podríamos empezar a tamear un bicharraco. Bueno, yo creo que un espinosaurio con mucho nivel nos puede venir bien para empezar. Pero poco a poco. Y aquí aparecen los esquivos Rock Drakes por primera vez en Nintendo Switch.
una auténtica gozada poder disfrutar de esto. Y como bien sabéis, y si no, refresco la memoria, tienen la capacidad de hacerse invisibles, lo que es una herramienta realmente poderosa en este mapa, ¿eh? Y como seguramente también sabréis, no se pueden criar como cualquier otro animal, sino más bien como el Wyvern. Vamos a tener que robar huevos y además los nidos están en una zona súper difícil, súper chunga, y nos van a perseguir enseguida. Es más difícil, creo yo, que conseguir un huevo de Wyvern, pero con el tiempo lo veremos. Y esto que sale por debajo tierra, esa nube que nos persigue, os podéis imaginar qué es. Pero bueno, todo a su tiempo, ya lo veremos. El diseño del mapa es espectacular, el tema de los colores, guapísimo. Y tenemos muchos mapas por descubrir. Mira, ahí tenemos a un Rock Drake, que está medio bugueado. Lástima que sea tan difícil de... O sea, que no sea también por el método tradicional, porque podríamos intentar buguearlos entre la cantidad de piedras que hay por aquí y dormirlo. Pero, como digo, no es el método, no es la manera. Bueno, tampoco es que sea una pena, porque bueno, cada uno tiene su función, su manera de ser tameado. Y de hecho, contra más difícil es tamearlo, más recompensa cuando uno lo consigue, ¿no? Mejor se siente después de haber superado algo así de difícil. Aunque bueno, el premio a la dificultad se lo lleva, ya lo veremos. El mapa espectacular, muy muy guapo, este Aberration en Nintendo Switch. Tendremos que ver qué tal rinde, bueno, pues a pie de calle, como se suele decir, en un servidor no oficial, con más cantidad de dinosaurios y en nitrado. A ver si podemos conseguir también una pequeña ayuda en ese sentido, ¿no? Porque tiene la posibilidad de agilizarse un poquito la cosa. Y como estamos viendo, espectacular esta cascada radiactiva bajando a las entrañas del Averno. Parece que no puedes ir más abajo, pero bajas y encuentras un camino que te sigue llegando más abajo. Es algo realmente inesperado. Os sigo comentando un poquito las particularidades de este mapa. Terremotos, exposición a la radiación, fugas de gas, cámaras de elemento, son algunos de los muchos peligros que vamos a tener que afrontar. Pero uno de los mayores desafíos no es el de la incesante jerarquía de los Nameless, sino que, bueno, lo más terrorífico va a ser, evidentemente, la pelea contra ese jefazo final. Mirad esta zona, no me digáis que no se ve guapa, es una auténtica maravilla. Estamos escuchando como villancicos, canción de Navidad. Hay un evento navideño que se activa, pero no he visto nada. Mira, Raptor Klaus has departed. Se ha terminado el evento, pero no he visto a nadie. Estamos en la famosa superficie. Aquí la vida es imposible. Quema, el aire quema, es abrasivo. Vamos a tener que superar muchas dificultades para poder avanzar en este mapa de Ark Aberration. Espero que me echéis una mano con vuestros consejos, con vuestro apoyo. Si veo que el vídeo tiene muchos likes, haré una serie. Espero que lo consigamos, y de momento dejo por aquí esta primera toma de contacto en Ark Aberration Nintendo Switch. Espero que os haya gustado y nos vemos en la serie si todo va bien. Hasta luego.